el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Vamos a tocar el tema, hemos venido tocando, César, el tema de Petroperú, pero hoy día traemos a un expresidente nada menos de Petroperú, Carlos Paredes, y también a Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía. Creo que entre ellos dos van a poder desarrollar, porque los vamos a entrevistar a la vez, van a poder desarrollar un poco más a fondo el tema de la verdadera problemática de Petroperú, ¿no? Sobre todo en esta semana que ha sido decisiva, no solamente para la empresa, sino para todo el sector, con grandes las modificaciones cambios, y los cambios que... Problemas y todo lo, todo lo que se ha conocido en estos recientes días. Así es. Bien, a continuación entonces vamos a escuchar las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Paertel Resources, compañía australiana abocada en la exploración minera, confirmó la presencia de minerales de cobre y plata en su proyecto Picha, ubicada entre las regiones de Moquegua y Puno, tras completarse 2 perforaciones en Cumbrecoya. La compañía agregó que la perforación de su 6º pozo ya está en marcha, tomando en cuenta que en 3 de los primeros 5 se halló mineralización de cobre y plata. En concreto, el primer programa de perforación de diamantina, planificado en 5.000 metros, continuará sobre los varios pozos más, el que concluirá en abril próximo. El colapso de un socavón de minería ilegal, como consecuencia de la detonación de dinamita, dejó como saldo una persona muerta en el caserío de Coigobamba, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad. Las víctimas son los hermanos Santos y Sidulfo Martínez Yauri, quienes colocaban maderos para reforzar precisamente el socavón, que está escondido en una zona de bosque. En Huamachuco, la explosión incluso remeció las casas del referido caserío. Al cierre del 2023, la producción minera reflejó un importante incremento interanual en 6 de los 8 metales principales, resaltando la producción de cobre que alcanzó los 2.755.066 toneladas métricas finas, logrando un récord histórico al superar en 12.7% lo obtenido en 2022 y consolidando al metal rojo como un pilar esencial de la economía peruana. Bien, muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Ahora nos encontramos con Carlos Paredes, ex presidente de Petroperú, socio fundador de Intelfin, y también con Arturo Vázquez, ex viceministro de Energía. Vamos a hablar, obviamente, de temas de Petroperú y entre otros temas, pero yo quiero comenzar con eso. Bienvenidos a ambos, gracias por estar en Rumbo Minero. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poco... Ustedes son personas que saben exactamente lo que pasa en Petroperú, cómo se debería manejar, tienen, digamos, la parte técnica clara. Pero para empezar un poco la entrevista, cuéntanos un poco a todos los peruanos, ¿no?, sobre lo que está sucediendo con Petroperú, porque lo que ve el ciudadano de a pie es que hay se deriva mucho dinero en un país pobre a prestarle más y más dinero. Esa es la molestia en el concepto básico, ¿no? A prestarle y prestarle más y más y miles de dólares en un país que está complicado económicamente, ¿no? Sí, bueno, solamente para aclarar que no sabemos exactamente qué es lo que pasa en Petroperú por falta de transparencia, ni nosotros, ni el público y probablemente ni la gerencia sabe exactamente qué es lo que pasa en Petroperú por una cultura opaca que no transparente a las cosas. Creo que lo más grave es que no conocemos a dónde estamos yendo. El directorio, la gerencia, el Ministerio de Energía y Minas no ha sido claro en transparentar las proyecciones de la empresa. Se pidió durante meses que se presente cuál era el plan, se publique cuál era el plan preparado por Arthur D. Little, y recién La semana que terminó se supo el plan, conoció el plan, y no por decisión de Petroperú, sino porque se filtró el mismo, ¿no? O parte del mismo. Entonces, creo que lo que se requiere en Petroperú para parar con esta hemorragia de recursos que nos está costando tanto a los peruanos es implantar un directorio de transición que nos diga la verdad de dónde está, cuáles son los problemas de muy corto plazo, que son gigantescos, gigantescos, que nos digan la verdad sobre la refinería. Se ha anunciado 4 o 5 veces que ya llegó al 100%, es un récord. ¿Cómo puedes llegar al 100% tan repetidamente? Y no hemos llegado al 100%. La información que tenemos es que no ha llegado al 100%. Correcto. Sí. No, para preguntarle también a Arturo, si me permites, Carlos, respecto a este concepto que Carlos Paredes ha mencionado, un directorio de transición. Sabemos la recomposición que se ha dado ahora a través de la intervención del MEF de la Junta de Accionistas, que a su vez conlleva la recomposición del mismo directorio. Las características del mismo, en eso que Carlos Paredes llama un directorio de transición, a tu parecer, ¿cómo debería ser? Sí, bueno, ha habido una noticia este fin de semana con la recomposición de la Junta General de Accionistas, que es una junta de ministros y viceministros. Ahí lo que tenemos es el 60% ahora pasa al MEF, que es una noticia positiva, pero desde mi punto de vista puede ser algo débil, ¿no? Porque en realidad seguimos con la influencia política de los ministros. Aunque debemos confesar que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Viceministerio de Hacienda, va a poner candados seguramente a el tema del déficit fiscal y los aportes a Petroperú, que como dijo Carlos, estamos hablando de cerca de la mitad de lo que generó la minería el año pasado, ¿no? Si la minería generó 4.500 a 5.000 millones de dólares, ya se le ha dado en rescate a Petroperú la mitad, ¿no? Entonces, es una buena idea tener un directorio designado por esta nueva junta con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, que permita transparentar, porque hay una cultura del secretismo, la opacidad, ¿no? Y con transparencia podemos encontrar bastantes respuestas al uso de los recursos fiscales. A mí lo que me preocupa es que se esté empezando a subir impuestos, ¿no? Se empiezan a subir impuestos, se habla de los impuestos al selectivo, ¿no? Es un momento complicado de subir impuestos, después hablarán de subir impuestos a otros sectores, para seguir financiando empresas públicas que están en quiebra. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, un directorio de transición con un componente independiente debería iniciar el proceso hacia progresivo a la reestructuración de la empresa y, ¿por qué no?, en el mediano plazo a la apertura del capital privado, que se hablaba en la ley 3130 de demolición de la refinería de Talara y que nunca se ha cumplido, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una buena iniciativa. Carlos, sobre el manejo, hay algunas opiniones sobre hacer del manejo de Petroperú en la gestión de la parte de arriba privada, ¿no? De tener una especie de licitación. Estamos viendo un poco lo de Alianza, de la U, por ejemplo, que tienen una licitación para que pueda entrar una administración y obviamente se le va midiendo de acuerdo a los... ¿Qué opinas de ese tipo, o tú crees que debería ser un mix? Porque pues, las decisiones que tomen en directorio o la gestión que sea también puede hacerlo para liquidar, ¿no? Para cualquier decisión que se tome. Pero lo que estamos viendo ahora es que es un directorio del mismo gobierno y en verdad, como tú dices, no es tan transparente. ¿Qué opinas tú de que sea más privado el tema de la gestión? No, yo cuando estuve en Petroperú planteamos que deberíamos ejecutar lo previsto en la ley 30.130 e incorporar capital privado y darle a ese inversionista privado control sobre áreas centrales de la gestión de Petroperú, que le permitiesen a dicho inversionista recuperar su inversión y en el proceso hacer que nosotros podamos recuperar parte de la inversión que ya hemos hecho. Creo que eso es esencial. Y está puesto, de alguna manera, en el plan previsto por Arthur D. Little, la incorporación de capital privado. Desgraciadamente, el manejo de Petroperú desde el 2021 en adelante ha sido contraria a esta visión. Se sacó de los lineamientos, los objetivos estratégicos, el hacia dónde vamos publicado, que fue resultado de un planeamiento estratégico que hicimos en el 2019-2020. Se ha sacado esa visión de convertirnos en una empresa de capital mixto, ¿no? La visión del gobierno y la gente que ha controlado Petroperú es una visión estatista, donde desgraciadamente lo que hemos visto son resultados desastrosos que nos está costando miles de millones de dólares. Y nos siguen. Miles de millones de dólares. Y ni siquiera nos dicen cuánto, ¿no? Por suerte, ya se conoce el informe de Arthur D. Little y es indispensable pedir que este nuevo directorio pida una actualización de dicho informe, ¿no? Porque ya dicho informe preveía que se hagan se tome una serie de acciones en el trimestre tercero y cuarto del año pasado que no se tomaron, claro, ¿no es cierto? Entonces la situación se ha agravado. Entonces esa situación tétrica que nos pintaron en julio, existente en julio del 2023, es peor hoy en febrero del 2024. En relación a esa voracidad estatista que ha demostrado Petroperú en los últimos tiempos y también la línea del gobierno, por supuesto, anterior de Pedro Castillo, Terrones, Arturo, sin embargo, hay señales ahora que se están dando que darían la apariencia, por lo menos a ojo de buen cubero, de que se retroceden algunas cosas. Por ejemplo, cuando hace un año Perú Petro le cede a Petroperú la explotación del lote 192 y que ahora está cambiando porque se ha modificado ese acuerdo para entregarle a Altamesa Energy Perú SAC la explotación del mismo lote. Igual pasa como anunció Gestión el día martes pasado, la petrolera china CNPC y Petroperú pugnan por operar el lote 10. O sea que como que pareciera que hay una visibilidad mayor de parte del sector privado interesado en estos lotes, que también Petroperú creía que podía ser caja para poder sufragar toda la enorme deuda que tiene explotando los mismos. ¿Cómo ves tú este nuevo panorama que se está dando? Bueno, lo del lote 192, recordemos, fue dado por una ley del Congreso. Así es. Que como tú bien mencionas, César, desde el año 2015 vienen estas iniciativas estatistas de retroceder a un modelo que fracasó en el modelo de Velasco. Y miren las consecuencias que estamos viendo de no privatizar algunas empresas clave, como el tema de Corpac, ¿no? Que está controlado por un monopolio laboral que hace lo que le da la gana, impidiendo que entren más controladores aéreos. Bueno, lo mismo es el caso de Petroperú, ¿no? En el caso de Petroperú tenemos un problema, ¿no?, de grupos de interés que están vinculados a la empresa, defendiendo lo público, pero que realmente es una estrategia mercantilista desde mi punto de vista. Entonces, viene la iniciativa estatista bajo esta corriente ideológica y llegamos a una situación en donde ahora, ¿no?, nos damos cuenta que Petroperú no puede hacerse cargo solamente del lote 192 porque evidentemente, como ya hemos mencionado, la empresa está quebrada. Está quebrada. Entonces, la realidad cae por su propio peso, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo, César, es que el 61% del capital del lote 192 está pasando a propiedad de Altamesa en una cesión de posición contractual para poder reactivar ese lote. Entonces, eso es lo que debería ocurrir, que el sector privado empiece a entrar para poder reactivar los lotes, pero hay, como se ha comentado, una visión de rescatar a Petroperú con la explotación de los lotes de Talara, ¿no? Y eso en realidad se han dicho varias mentiras ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se va a comprar el crudo a precio de costo. Eso es falso, porque en realidad sabemos que por las normas de precio de transferencia el crudo se tiene que vender a valor de mercado, a menos que la SUNAT pues diga, oigan, le voy a exonerar a Petroperú y pagar los impuestos, y Perú Petro tendría que decir, oye, yo no te voy a cobrar el precio del barril a precio de mercado, claro, porque las regalías bajarían y el canon para Piura bajaría, ¿te das cuenta? Entonces son discursos políticos que se dan para poder justificar algo que es totalmente negativo para el Estado y para la sociedad peruana, ¿no? De acuerdo. Vamos a ir a unos anuncios y regresamos, por favor. Se pueden quedar unos minutos más. Adelante, Gabriela Chicoma, con la información de Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Golfis Las Américas e integrado por un consejo consultivo de reconocidos líderes mineros que nos apoyarán a lograr una magnífica organización. Destaque su marca a través de los distintos auspicios que ofrecemos en Expomina Perú. Oportunidad de networking, participación en actividades exclusivas, promoción en medios de comunicación, entre otros importantes beneficios. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna, trust for a moving world.